Hola, hola amigos, aquí transmitiendo directamente desde la Huella del Nahual, aquí directamente en Zahualpé del Estado de México. Y bueno, vamos a conocer un negocio, un local de comida que tiene su toque. Es el Micro Rico. No, este camioncito no nos lleva a ningún lado, o nos lleva a conocer sus sabores, sus delicias. Y bueno, vamos a conocerlos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Hay chilaquiles o no hay chilaquiles? Nos van a preparar nuestros deliciosos chilaquiles, ¿no? Es al momento. Al momentito, nada de que ya están hechos. Miren. Todo lo hacemos al momento. Miren. A ver, acá están haciendo tortillitas, miren, ¿no? Sí, por favor. Ahí nada más. Pura sabrosura y costillita. Bueno, vamos a degustar nuestros ricos chilaquiles, miren nomás. Pura costillita sabrosa, miren nomás. Tortillita. Miren. Ahora nuestro panecito, nuestra jarra de agua de guayaba en este caso. O refresquito también, si gustamos, bien. Miren la carnita. Ay, miren. Pura sabrosura de chilaquiles. Aquí en Micro Rico. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Gerardo. Señor Gerardo, ¿qué le parece la comida aquí en Micro Rico? Es muy rica, muy sabrosa. ¿Cuánto tiempo, cuántos días tiene de venir? Como 15 días. ¿15 días? ¿Y ya viene ya seguido? ¿Qué es lo que más le gusta? Que lo conozco, pues todo. ¿Todo? He probado de todo, sí. ¿Qué le parecen los chilaquiles de aquí? No, están buenos. ¿Qué le diría a la gente del canal de este lugar? ¿Los invitaría? Sí, está muy bueno. Limpio. Sabroso. Gracias. Provecho, provecho. Gracias. Bueno, pues a todo el mundo le invitamos aquí a esta truck. Al restaurante. Truck, los invitamos. Nosotros venimos apenas unos días y la verdad volvimos con ese pisado, volvimos a veces a regresar. Está muy bien acondicionado, es algo innovador, es algo que llama la atención. Y bueno, se lo recomendamos ampliamente a todos
a quien vean este video o a los que no lo vayan a ver, pues enséñense para que lo vean. Así es. Tenemos aquí la especialidad son los chilaquiles, el mole, los guaraches, las tortas y el guisado y las enmoladas. La birria tradicional y la birria, la birria es lo que más les recomendamos. Bueno, aquí estamos otra vez, hoy en día viernes, aquí de Tianguis, aquí con los amigos de Micro Rico, que nos invitaron a comer ahora y degustar un rico pozolito, miren nomás, pura sabrosura de pozolito. Bien, están los granitos, la carnita, y lo vamos a preparar, miren. Ponemos su cebollita. Ahí sí. Echamos su lechuga. Claro que no puede faltar en un pozole el orégano, ¿no? Lo molemos, lo echamos y ¡ay, papaya de Celaya! Mira nomás. Pura sabrosura de pozole aquí en Micro Rico. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Alejandro Carvajal, para servirle a usted. ¿Cuál es su negocio? Mi negocio es este pequeño microbús, mire, adaptado o modificado para vender comida. Vendemos todo lo relacionado a comidas mexicanas, como guarachitos, como chilaquiles, que es la especialidad de la casa, ¿verdad? Tortas, flautas y comidas corridas. Hacemos un guisadito por día. ¿Qué es lo que más le piden? Los chilaquiles, los huaraches son los que más salen. El molado es un poquito, pero de todo se vende. ¿Sus precios? Los precios van desde 30 pesos sencillos, 40 con huevo, 45 con una pechuguita o 55 con una costilla y una o una rachera. ¿Dónde se encuentran ubicados? Ubicados estamos en Avenida 602 o Avenida Texcoco, es que tienen su esquina con Winnipeg. ¿Y los viernes? Los días viernes como hoy estamos en Lago Colué, esquina Lago Ontario, Colonia Ciudad Lago. ¿Qué le dirán a tus amigos del canal? Pues le diríamos que nos vinieran a visitar para que no se dejen sorprender de lo que le pueda decir uno, ¿verdad? No hay como probar. Ellos solo son los que vienen y deciden si regresan o ya no regresan. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes y aquí los esperamos. Ah, ¿qué días? De días trabajamos de domingo a jueves en Winnipeg y Avenida 602, y el día viernes trabajamos aquí en Lago Colué, Lago Ontario, frente al número 25. Para mayor ubicación, pues está una purificadora que se llama Sarai. ¿Y el microbús? Vamos a verlo. Para ubicarlo, ¿no? Está el microbús.